Hola amigos viajeros, yo soy Edson Sotoalba y me encuentro en la hermosa ciudad de Taxco, conocida mundialmente por su producción de plata, pero aquí también hay muchas otras cosas que sobresalen y las vamos a conocer en este video. Nos vamos para Taxco. Señoras y señores, bienvenidos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Del aeropuerto partí a Taxco en un shuttle privado. Con el tráfico y la lluvia llegamos después de 4 horas, ya de noche. Es mi segunda vez aquí, la primera quedé cautivado. Te cuento que Taxco es una de las ciudades con más historia en el estado de Guerrero. Su nombre oficial es Taxco de Alarcón. Está en las montañas a 1778 metros sobre el nivel del mar. Hoy en día más de 52 mil personas la habitan y fue fundada en 1529. Y bueno, después de aproximadamente 4 horas estoy instalado en el hotel Agua Escondida. Está muy lindo la habitación. Muy acogedora, me encanta, les voy a mostrar un poco. Buenos días desde Taxco, ahora vamos a desayunar aquí mismo en el hotel que tiene un restaurante. Ya he comido aquí antes y los desayunos están bien ricos. Pedí el desayuno kikiriki que incluye un pequeño jugo, fruta mixta, huevos al gusto, yo pedí los motuleños, café y pan dulce, todo delicioso. Y después de un rico desayuno, ahora vamos a explorar la ciudad, ya está empezando a salir la gente. No se sorprendan si ven muchas banderas mexicanas, todo de blanco, rojo y verde, porque son las fiestas patrias aquí en México. Hay mucha actividad, vamos a revisar la Plaza de Armas o Zócalo, como le llaman en México. El Zócalo también es conocido como la Plaza Borda. José de la Borda fue un hispano francés que se convirtió en el hombre más rico de México en el siglo XVIII gracias a una fortuna lograda con la minería en Taxco y Zacatecas. De la Borda propició la construcción de muchas edificaciones en Taxco como la Casa Borda, adyacente a la plaza y que hoy es un centro cultural. Pero su obra más importante e imponente fue la construcción del Templo de Santa Prisca. La iglesia empezó a construirse en 1751 y demoró 7 años. Demuestra un hermoso diseño barroco novohispano y fue erigida con el propósito de que el hijo sacerdote de José de la Borda pudiera oficiar misa. En esa época era el edificio más alto de México con 95 metros de altura. Sigamos recorriendo Taxco. Y entramos al mercado de Titlán, donde se encuentran los ingredientes para cocinar y donde se ubican los locales para comer. Ya que me topé con una juguería, pedí un juguito de la combinación perfecta para mí. Y ahora pasamos al área de comidas, donde lo más popular es la barbacoa de chivo, conocida como chito. Con pancita. El sabor del chivo nunca me ha gustado mucho, pero es muy popular. Este es uno de los lugares más recomendados en el mercado. Saliendo del mercado, me topé con la celebración de San Nicolás Tolentino. Con danzas folclóricas y mucha música celebraron al santo italiano en su capilla taxqueña. Según el programa, era el último día de una celebración de 10 días. Y ahora me voy a ir al Cristo, donde hay un mirador.
Vamos para allá. Me subo en un Volkswagen Bocho que quizá tú conoces como Escarabajo. En Taxco, el medio de transporte más común es este, y casi la mayoría de taxis son estos carros antiguos, pero resistentes. Las subidas y todo eso, no hay más que el Bocho. Estos Bochos son geniales para las subidas aquí en Taxco, que todo está en colinas, así que les funciona muy bien porque el motor está atrás, ¿no? Sí. Y ya llegamos al Cristo, que bueno, está en estos momentos siendo arreglado. Ahí lo pueden ver, se le desprendió un brazo durante el terremoto. Y de aquí pues también hay una vista espectacular. Dicen que es una de las mejores vistas de Taxco. Hay un montón de miradores y pues a falta de dron, que se me rompió, a subirnos a los cerros. La estatua del Cristo tasqueño mide 5 metros de altura y resultó dañada durante el terremoto de 2017. Desde aquí se puede ver el esplendor panorámico de Taxco, sus iglesias, edificaciones y paisajes. Se pueden observar las dos minas que fueron el motor de la economía en Taxco y quisieron que se destacara por sus joyas en plata. Hoy en día la mayor parte de la materia prima proviene de otros lados, pero Taxco sigue siendo un gran centro joyero donde los artesanos se siguen destacando como orfebres. De vuelta en el centro llegamos al Museo de William o Guillermo Spratlin, donde no se permiten las fotos ni videos. Pero bueno, Spratlin fue un estadounidense que llegó a Taxco en los años 30 e impulsó la orfebrería, convirtiéndose en uno de los mejores joyeros del mundo. Y por supuesto, en Taxco no puede faltar la plata. Hay muchos lugares donde pueden encontrar joyas, regalos, esculturas, diferentes cosas, como en la tienda de mi amigo Omar, que le he venido a comprar. Hola. Él ya tiene mucha tradición de plata en su familia. Su abuelo trabajó con William Spratlin, ¿no? Sí, mi abuelo trabajó con William Spratlin. ¿Y tu papá? Y solo mi abuelo. ¿Tu papá es joyero también? Mi papá también. Ahí aprendió mi abuelito a hacer los brunos de palos de rosa. Y él también hace cruces, personificadores, lo que se ha dedicado, y eso también lo hace mi papá ahora. Los precios de la joyería en Taxco son más accesibles y mucha gente viene aquí buscando compras mayoristas. La variedad es infinita. Como ya es hora del almuerzo, vamos a los Tacos Robbins, donde preparan los típicos tacos de chuleta, que son una delgada chuleta empanizada, frita y bañada en una rica salsa. Justo estaba la dueña. Yo empecé a hacer tacos a los 22 años, pero después quitamos la taquería y me dediqué a otras cosas. Y hace 6 años volví a reabrir. Es muy popular aquí, ¿no? Muy popular los Tacos Robbins, y son los mejores de Taxco. Ah, eso sí te lo puedo decir. ¿Y trabaja toda la familia aquí? Mis hijas, mis dos empleados y yo. ¿Tú también? Mi nieto también, sí. Qué lindas son las calles aquí, los callejones todos son blancos con rojo. Hay una ley que las personas no pueden pintarlos de otro color. Están muy bonitos. Hay otros callejones más estrechos. Me encanta esta ciudad, además sus colinas. Tiene mucha magia tiene Taxco. Ahora llegamos al templo del ex convento de San Bernardino de Siena, donde en 1821 se redactó el Plan de Iguala, documento que estableció la independencia de México. Está en renovación y obviamente está cerrado. Para la próxima será. Pero la capilla de lado sí estaba abierta. Ahora nos dirigimos a una mina prehispánica que fue descubierta hace poco y que no ha sido explotada. La mina se encuentra en el Hotel Posada de la Misión. Este tesoro fue descubierto en 2013 durante la remodelación de un bar cerca al lobby. Mientras excavaban, notaron un hueco.
Acababan de descubrir una mina que fue trabajada por los chontales y que los españoles nunca descubrieron. Desde ese entonces el hotel administra, pero está protegida y no se pueden extraer sus minerales. Hay una sala de espera donde se junta la gente que va a entrar a la mina, pero hasta ahora no llega nadie, así que de repente va a ser un tour personalizado, solo yo. Tras su descubrimiento, tuvo que ser adaptada para que el público pudiera visitarla. Desde el 2015 está abierta para todos. Esta línea gris que ven ustedes aquí es una veta con plata, plomo y zinc. Durante todo el recorrido se pueden observar las vetas con minerales, en su mayoría plata, pero también oro en menor cantidad. Todo esto tiene oro. La otra riqueza de esta mina es que aquí se ha establecido un banco de semillas dirigido por la Universidad de Chapingo que contiene semillas de diferentes plantas como la Nochebuena. ¿Cuál es el propósito principal? Llevar a cabo la ampliación para resguardar cientos o miles de frascos con miles de semillas de diferentes especies, porque el daño a nuestra tierra ya es muy evidente, y para que las futuras generaciones dentro de 200, 300 años tengan material para extraer y repoblar vegetalmente nuestro planeta. A la mina también llegan interesados en practicar rapel. Está espectacular la mina. Vamos a sellar, por favor, mucho cuidado. En el punto más bajo se puede observar un hoyo donde se encuentra una tumba que sigue ahí y que podría brindar datos importantes a los antropólogos. La parte baja es también un punto ideal para las fotos. En este lugar trabajaron los abuelos chontales hace más de 500 años. Vinieron aquí a buscar el valioso tesoro que hoy conocemos como plata, al que ellos nombraron Tepozzi. Esta mina es totalmente recomendada si vienes a Taxco, pero prepárate para el calor. Pensé que la mina iba a ser frío, pero es más caliente la humedad. Sí. Ya saliendo, uno se dirige al bar minero en la terraza Cuauhtémoc, donde se encuentra un espectacular mural hecho por Juan O'Gorman. Supervisado por Diego Rivera y fue hecho en 1956 con piedras naturales, nada de pintura. La entrada incluye una bebida en la barra. Yo pedí el minero a base de mezcal. Aparte del trago que incluye en el tour, aquí hay una vista espectacular, miren. Ahora regresamos al centro para visitar el Museo de Arte Virreinal. Aquí podrás ver muchas obras religiosas que antes estaban en iglesias. Ahora vamos a una de las heladerías más populares de Taxco, donde hacen helados artesanales. Ya pedí mi helado en Tepoz Nieves, ya lo probé, está rico. Muy rico el de coco y el de mango con mezcal. Este era el lugar donde las mujeres lavaban la ropa antiguamente. Dicen que aún llegan algunas de vez en cuando, pero ya muy poco. Ya terminaba la tarde. Los vendedores y la gente abundaban el centro. Y ahora se me ha unido mi amiga María José, de aquí de Taxco. Nos hicimos amigos, buscando plata. Hola. ¿Qué tal Taxco? Ay, hermoso, vengan, está hermoso. Además, María José es boliviana de La Paz. Sí. Caminamos un poco por el centro. Me compré un sabroso elote mientras María José buscaba una lima para las uñas. A falta de lima, estamos usando la casa Borda para que sus uñas queden perfectas. Se siente medio raro, pero hace su trabajo. Vamos ahora a comer el tradicional pozole, que es tradicional de los jueves, pero lo venden también otros días y hay un lugar que se dedica a hacer pozoles. Se nos ha unido el joyero Omar y María José se está peleando en el teléfono con alguien. Entramos a Tía Calla, justo alrededor de la Plaza Borda. Para empezar, pedí una gaseosa Jolly, bebida oriunda de Taxco, comparada con una Sprite pero menos dulce. María José probó el agua de Jamaica y Omar una naranjada. Ellos pidieron flautas para comer. Yo pedí el tradicional pozole, que es una sopa a base de maíz, y aquí la puedes pedir con puerco o pollo. Yo la pedí con pollo y en su versión clásica.
el blanco. Aprobado el pozole, muy rico, me gustó. Los jueves y sábados tienen pozole verde, que es el más tradicional de Guerrero. Hoy es viernes, así que no voy a poder probarlo, pero quizá mañana regrese porque sí me gustó mucho. Después del rico pozole nos fuimos al tradicional Bar Berta, que también está alrededor de la plaza. Aquí puedes probar la Berta, que está hecha con agua mineral, limón, tequila y miel de abeja. Hay un balcón con vista al Zócalo, muy bonito. Nosotros nos ganamos con el show que estaba dando un ratoncito con el que la gente estaba fascinada. De ahí nos despedimos. Ya empezaba a llover. La noche es joven, las discotecas están empezando a poner música, los turistas, las personas que han llegado a Taxco están saliendo, pero yo me voy a descansar porque mañana quiero visitar más lugares en Taxco. Buenos días, otra mañana en Taxco. Acabo de desayunar un rico omelette en el restaurante del hotel y ahora me estoy dirigiendo a la estación de autobuses porque me voy a unas grutas muy interesantes. Me dirijo a las grutas de Cacahuamilpa y para llegar allá puedes irte en taxi o puedes tomar un autobús en la terminal de buses de Taxco. Varias agencias te llevan. Yo me fui en Flecha Roja por 43 pesos. El viaje demora alrededor de media hora. Desde el punto donde te deja el autobús tienes que caminar aproximadamente 5 minutos para abajo, es lo que me han dicho. Antes de entrar notarás que hay muchos negocios donde comer. Como el ingreso empezaba a las 10 y yo llegué a las 9, fui a comer unos ricos huevitos revueltos con frijoles porque íbamos a quemar mucha energía. La gente ya empezaba a hacer fila para ingresar. Compré mi boleto y pude ingresar en el primer grupo de las 10. El ingreso es solamente guiado y cada hora, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Ya ingresamos, dicen que van a ser 2 horas de recorrido entre subidas y bajadas, 4 kilómetros aproximadamente. Solamente en el ingreso ya se ve lo impresionante que es esta gruta. Miren nada más. Durante todo el recorrido, los guías van dando detalles y explicando las diferentes formaciones que aquí se encuentran. Ahora les voy a iluminar la que se asemeja a la botella de champán. Ahí la tienen. Si vienen a Taxco o van a alguna ciudad cercana aquí, definitivamente tienen que venir. No se lo pueden perder, es hermoso. Las formaciones inmensas, además la gruta es interminable. Estoy muy contento. Esta cueva está llena de murciélagos que son muy difíciles de divisar porque están prendidos de las partes más altas, pero si te esfuerzas mucho sí podrás verlos. Escucharlos es más fácil. El regreso a la entrada es por cuenta propia y aquí puedes aprovechar para tomarte fotos. La concentración de humedad es muy alta, por eso hace mucho calor aquí adentro. Todos estaban sudando. Ya saliendo puedes divertirte con la tirolesa. De coco, limón, mamey, maracuyá, mango, queso. ¿De qué le doy, amigo? De coco, ¿verdad? Antes de irme, un heladito hecho al instante. Sí, se prepara con adentro como si fuera el agua de coco, la pulpa rallada. Lleva leche a clavel y afuera lleva hielo y sal. De pura vuelta, amigo. De regreso me fui en taxi porque los autobuses se estaban demorando. Es sábado, así que hay tianguis de plata, o sea, el mercado de plata, hay pequeños negocios por todos lados. Los comerciantes se instalan por las calles y dentro de mercados para vender sus mejores creaciones en plata. Este es un mercado donde muchos llegan a comprar al por mayor, pero la mayoría no tiene garantía. Terminando de ver este tianguis, me dirijo a almorzar a un lugar que me recomendaron, pero pasé por el mercado y no me pude resistir al ver estas gorditas. Yo pedí una de frijol con queso. Muy rica la gordita probada. Ahora llego al Hotel Pueblo Lindo, donde en la terraza se encuentra el restaurante Rosa Mexicana. Este restaurante se especializa por preparar el mole rosa, una receta que se creó en su cocina.
A mí me encantó, estaba delicioso. También me pedí una fresa colada, que es como una piña colada, pero en vez de piña, fresa. Muy deliciosa. Este restaurante también tiene una vista privilegiada de Taxco. Ahora vámonos al Museo Casa de las Lágrimas. Esta mansión fue construida en 1767 por el Conde de la Cadena y su último dueño fue Fidel Figueroa, un artista que aquí guardó una gran colección de muebles y arte y que además fue quien abrió la casa como museo. Se le llama Casa de las Lágrimas debido a los hechos trágicos que aquí sucedieron y que son contados durante el tour. En el recorrido resaltan dos túneles que, según cuentan, uno de ellos estaba conectado a la iglesia de Santa Prisca. Hoy en día está clausurado. Un interesante recorrido que te recomiendo hacer. Ahora nos vamos a montar en el único teleférico de Taxco. Se le llama teleférico de Monte Taxco porque pertenece al Hotel Monte Taxco, que está en la cima del cerro a donde te lleva. Toma 5 minutos subir y cuesta 95 pesos por subir y bajar. Tienes que ingresar al hotel para poder tener la vista de la ciudad. Ya de regreso al centro de la ciudad comí una rica pizza en el restaurante Aladinos, muy recomendada. Al salir ya era de noche. Y se vino la tormenta en Taxco, así que termino este día. Mañana, mi última mañana aquí en la ciudad y me voy para Ciudad de México. Mi última mañana en Taxco y ya parto para la Ciudad de México. Quería desayunar en el mercado, pero por el tiempo mejor voy a desayunar aquí en el hotel porque salgo en una hora y media. Los domingos el hotel tiene brunch, así que lo pedí. Venía con jugo, fruta, una entrada, pedí una pequeña ensalada y de plato fuerte pedí sopes. Además incluye el café y pan dulce. Un buen paquete. Ahora sí, para la Ciudad de México. Aquí termina este video de Taxco, un pueblo mágico espectacular que mantiene la magia de antaño y que deslumbra con sus encantos entre sus colinas. Comenta qué te pareció el video, dime qué otros lugares en Taxco podría visitar y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete que se vienen muchos viajes interesantes. Nos vemos en el próximo viaje.